она очень нужна всем нам. Vladimir Putin volverá al Kremlin con un recuento del 62,28% de los votos escrutados. Según los resultados oficiales parciales, le dan la victoria en primera vuelta al primer ministro de Rusia en las elecciones presidenciales, así lo informó la Comisión Electoral Central. Más de 70.000 partidarios de Putin se congregaron en la Plaza Manezhnaya, cerca del Kremlin, para celebrar su triunfo ondeando banderas con pancartas y vitoreando a su líder. El candidato del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, fue el segundo candidato más votado con el 17,68% y se negó a reconocer la legitimidad de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. No veo el sentido de felicitar a nadie. Con estas elecciones perdemos todos. Se han limpiado los pies con nuestros ciudadanos. El tercer puesto lo disputan el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky con el 7,76% y el multimillonario Mikhail Prokhorov con el 7,47%. El socialdemócrata Sergei Mironov, antiguo presidente del Senado, es el quinto y último candidato con el 3,67% de los electores. Decenas de camiones y autobuses repletos de agentes de las fuerzas especiales, de la policía y soldados de las tropas de interior se encargan de garantizar la seguridad en todo el centro de Moscú para prevenir protestas opositoras.